deben tomarse recomendaciones para evitar accidentes carreteros. Continúan haciendo visitas representantes del INEGI a negocios. Están remodelando el templo de San Antonio en Tepatitlán. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su preferencia, gracias por estar acompañándonos. Este día tendremos información interesante, muy importante para usted. Le comento, ya mañana 20 empieza la primavera, eso a las 4 de la tarde, así es que estamos a un día para que empiece este periodo del año en que aumenta el calor, reverdece casi todo y bueno, ya es un tiempo adecuado para poder seguir adelante. Para que usted lo conozca y sepa, estamos ya a punto de empezar con la primavera. Los saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar con la información hablando acerca de viajes gratis. ¿Ve usted de qué trata? La Secretaría de Turismo del Estado ofrecerá viajes gratis a conocer 69 localidades del Estado. Esto como parte del programa Recorramos Jalisco, dirigido a personas de escasos recursos. En la lista aparecen Cañadas de Obregón y Valle de Guadalupe como los destinos para los que se sortearán recorridos gratuitos. Para marzo serán viajes a Ejutla, Valle de Guadalupe y Sayula, y uno más con paradas en Colotlán y Bolaños. El gobierno invertirá 3.6 millones de pesos en 150 recorridos, y a pesar de que los sorteos se harán también por el interior de Jalisco para dar oportunidad a quienes no viven en la capital, los primeros sorteos sí serán en Guadalajara el 20 de marzo, 10 y 17 de abril. Los requisitos para ser acreedor a uno de los viajes son ser mayor de edad, contar con identificación oficial de Jalisco con fotografía, que debe indicar un domicilio de colonia o comunidad de escasos recursos y estar presente durante el sorteo para introducir su boleto y esperar los resultados. Con imágenes de Juan García para CNT, Emma Gómez. Ahí está, este es un programa del gobierno del Estado de Jalisco Turismo que se dedica a entregar viajes a personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de salir de Guadalajara, por ejemplo, y van a visitar, por ejemplo, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón y otros municipios. Esto en un viaje de un solo día. Es un proyecto que se hace los miércoles y que mucha gente ha estado aprovechando y que esperan este año de nueva cuenta hacerlo en el gobierno del estado para que las personas vayan conociendo, conozcan Jalisco. Vamos ahora con el tema de Koinonía. El día nos encontramos aquí con integrantes del movimiento Koinonía San Francisco, que nos van a platicar acerca de las diferentes actividades que realizan y de un retiro que tendrán en Semana Santa. Bueno, Koinonía, principalmente nace en un deseo por orientar, por formar a los jóvenes que viven en alguna situación vulnerable a través de los retiros y de las mismas enseñanzas que Jesús vivo nos viene a enseñar. Entre las actividades que se realizan en Koinonía San Francisco, en Semana Santa realizarán el encuentro número 35 para jóvenes mayores de 17 años, con el lema, al encuentro de Cristo, siempre unidos, siempre fuertes. Una de las coordinadoras nos habla más sobre este retiro. Pues sí, vamos a tener un retiro en Semana Santa, que es para encontrarte con Dios. Sería en el día 19, 20, 21 de abril. Es para mayores de 17 años, tanto como hombres para mujeres. De igual manera pueden hacer entrevista los martes y los jueves en Casa Pastoral. Muy bien, Carolina, me gustaría que invitaras a todos los jóvenes para que se animaran a vivir esta experiencia. Pues yo los invito, es una experiencia muy bonita porque te encuentras con Dios, no te puedes arrepentir de tener una vida a su lado. Pues los esperamos a quien guste. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, informó Ángel Pérez. A este tema para usted, si tiene algún hijo o hija joven que le guste participar en este tipo de actividades, puedan acudir a realizarlas. Esto para vistas de lo que ya viene en Cuaresma, Semana Santa, estamos a unos días, pero bueno, usted puede estar planeando con su familia lo que pueda hacer. Vamos también ahora a hablar acerca de mujeres jefas de familia. El 40% de las mujeres de Jalisco son el principal sostén de sus familias y en promedio dedican 9 horas diarias durante 5 días de la semana al trabajo. Esto de acuerdo con un estudio por la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sin embargo, pese al protagonismo femenino en el trabajo y su tendencia a emprender, al menos 8 de cada 10 tienen algún caso a seguir. La sociedad se resiste a reconocerlas como empresarias. 32% de las mujeres considera que la conciliación de los roles familiares y laborales es el principal obstáculo para emprender algún negocio, seguido de la falta de aceptación de un liderazgo femenino con 30%.
Respecto a las motivaciones para iniciar un negocio propio, las mujeres de Jalisco revelan que las principales es el gusto por el ramo o actividad, con un 24%, y la búsqueda de superación personal, con un 24%, y por independencia financiera, 18%. Las mujeres emprendedoras recurren a la revisión de sus utilidades y sus ahorros personales, esto como principales vías de financiamiento para su negocio, por encima de otras estrategias, como pedir préstamo a la familia o bien a un banco. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, Tania Durán. Son las actividades que realizan mujeres que son jefas de familia, esto para que usted tome en cuenta los detalles. Vamos ahora a hablar acerca de la conferencia en favor de la familia. ¿Ve usted cuándo va a ser? Como parte de las actividades de la Semana por la Vida y la Familia, el jueves 21 de marzo en la Parroquia de Cristo Rey, se brindará una conferencia titulada La Familia ante la Ideología de Género, impartida por el conferencista Rubén García. El encargado del Frente Nacional por la Familia nos brinda más detalles. El día 20 de marzo va a venir a la ciudad Rubén García, va a estar platicando con varios alumnos de varias escuelas, va a platicarnos acerca de las situaciones que está viviendo la familia hoy contra la situación de la ideología de género, cómo está afectando al núcleo familiar, cómo está bombardeando por diferentes aspectos culturales y cómo está viendo menospreciada el tema de la familia. Entonces viene a platicar con padres de familia, con alumnos, a varias instituciones educativas y va a haber dos momentos para que cualquier persona pueda escucharlo. El día 20 de marzo a las 7 de la noche en el auditorio de la Sagrada Familia, ahí vas a dar una plática donde también va a tocar el tema de su experiencia personal, y el 21 a las 8 de la noche en la Parroquia de Cristo Rey. Roberto Camarena invita a la población a que se sumen a las diferentes actividades que tendrán. Están todos cordialmente invitados, es parte de las actividades que vamos a estar haciendo en la Semana por la Vida y la Familia, aquí en el municipio, donde están sumados varios grupos, movimientos, asociaciones, instituciones, el mismo gobierno municipal, todos están sumándose a esta situación por generar una cultura a favor de la vida y de la familia. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, esta actividad que está dándose a conocer es como parte de la Semana de la Familia, esto aquí en la región de Los Altos, Tepatitlán, por ser más certeros en el lugar. Pero también le comento, vamos ahora a conocer algunos detalles de aspectos para evitar accidentes carreteros. Las vacaciones de Cuaresma y Semana Santa generan una importante afluencia de viajeros, y aunque muchos creen que saben conducir en este tipo de caminos, la realidad es que existe una diferencia en tener conocimiento de cómo encender tu automóvil y operarlo, a realmente ser un experto al conducir en carretera. Ser un conocedor no solo se trata de pericia al volante, sino también de comportarte como es debido en el camino. Y más, si sufres un accidente o presencias uno y quieres ofrecer ayuda. Antes que nada, es importante no perder la calma, colocar señales de emergencia para evitar que otros vehículos se involucren en el hecho, siempre y cuando la vida de una persona no corra peligro. Solicita ayuda marcando al 911, o bien, si pasas por el sitio de un siniestro y estás cerca de alguna patrulla de policía federal, reporta el incidente. Informa de tu ubicación dando el kilómetro aproximado o alguna referencia que permita localizarte, así como detalles del coche y de lo que ha sucedido. Una vez que cumpliste con esto, solo queda esperar a los servicios de emergencia y al ajustador. Si en tu viaje sufres un daño por el mal estado de la carretera, puedes solicitar una indemnización a la autopista. Pero ojo. Esto solo aplica siempre que respete los límites de velocidad, cuentes con los documentos necesarios, tengas tu boleto de pago de peaje y que no manejes bajo el influjo de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Tan pronto sucede el siniestro, y si estás en una carretera administrada por Policía Federal, puedes llamar al 088 para reportar el incidente y que te sea enviado el apoyo. Nunca olvides que si violas las reglas de tránsito, cualquier seguro puede quedar invalidado. Es por eso que extreme precauciones al manejar. Un accidente puede traer desagradables consecuencias, no solo para ti, sino para las personas que viajan contigo o los de tu alrededor. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT, Tania Durán. Uno de los puntos principales para evitar accidentes en carretera es reducir la velocidad, porque entre
Si 80 kilómetros por hora entre de 10 en 10 kilómetros, se va incrementando la posibilidad de que haya un percance vehicular. Por eso siempre hay que respetar límites de velocidad para que los seguros cubran en caso de algún accidente, pero sobre todo manejar a la defensiva, porque si se ha fijado usted que ayer en la carretera alguien se pone a rebasar y el vehículo que va en sentido contrario, en lugar de bajar la velocidad, le acelera más. Por eso pasan los accidentes. Mejor, si la persona está rebasando y usted ve que no va a alcanzar, baje la velocidad y que pase cómodamente para que evitar que usted sea involucrado o involucrar en un accidente. Lo mismo, respetar los señalamientos. Bueno, estos días presentaremos información acerca de ese tema, pero recuerden, carretera federal, si son dos líneas parejas, no se puede rebasar. Simple, sencillo, básico. Y muchos conductores hacemos lo contrario. Dos líneas amarillas, continuas, rebasamos. Y hay accidentes por eso. No respetar también señalamientos viales. Eso nos ha pasado mucho. En días pasados, un accidente en Veracruz se dio en ese sentido. En la zona donde fue el accidente, un vehículo rebasó y estaba prohibido rebasar marcado con los señalamientos. A veces también conocer los señalamientos es un punto importante para tomar en cuenta. Y bueno, hablando de accidentes, antes del corte comercial le comento, hoy en la madrugada un accidente en la autopista de Jalos a Guadalajara, kilómetro 65, donde pasan todos los accidentes. En esa zona de neblina hubo un accidente de un autobús de pasajeros que iba de Fresnillo a Guadalajara. Quedaron 13 lesionados, a la mayoría los trajeron aquí a Tepatitlán y algunos están en estado de regular a grave, que algunos pueden llevarlos a Guadalajara para su mejor atención. Así es que esto fue más o menos a las 4 de la mañana, kilómetro 65, y bueno, este fue el choque que ocurrió donde siempre sucede este tipo de percances, pero bueno, ojalá que esa zona tuviera ya una mejor señalización o alguna forma de prevenir, porque el choque fue entre un camión de pasajeros y un camión doble remolque que llevaba azúcar, fue contra quienes chocaron esta mañana. Como le digo, lo trajeron a un hospital aquí particular en Tepatitlán. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Belleza al instante. Nuevas toallitas húmedas pacífica de agua micelar. Mejoran la apariencia de la piel, haciéndola lucir un aspecto más fresco y joven. Capturan impurezas como imán, removiendo la suciedad y el maquillaje al instante. Suavidad y humectación en su totalidad. Toallitas micelares pacífica. Lo mejor contigo. Ya contamos con nuevos modelos en muebles. Nos distinguen como la mejor opción para tu hogar. Compruébalo por ti mismo. Te esperamos en carretera Arandas Tepatitlán número 28 en Capilla de Guadalupe. Mueblería Arias, los mejores precios. Amigazo, ¿te urge llegar pronto con hasta 40 kilómetros por litro de gasolina? Entonces te urge una moto. Y en el bodegón las tenemos todas. Muévete rápido y barato sin gastar tanto. Con tu crédito del bodegón te llevas la moto que tanto quieres. Porque solo con el bodegón sales ganón. Somos el bodegón. Soy Ángel Pérez. Doy a conocer lo que sucede en la región de Los Altos. Tu noticiario CNT. Este próximo jueves 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Municipal de Tepatitlán, Jalisco. Ven y celebra con nosotros el 25 aniversario de TV Cable Tepa, con la actuación del cantante más esperado, Saúl el Jaguar. Además, mi banda El Mexicano, Chuyín Barajas, Los Falcons, Nene Torres, Karma Norteño, Grupo Veneno, actuación especial de Gianni Camarena, completamente gratis. Camarena Nario presenta ¡No faltes! Un hogar lleno de amor para tu familia. El automóvil que siempre quisiste tener. Al igual que ellos, ven y solicita tu préstamo en Caja Valle, donde tu proyecto es nuestra motivación. Caja Valle. La
espera terminó. Palenque Tepa Abril 2019 presenta. Adiós, amor, me voy de ti. Lunes 29 de abril, por primera vez juntos, dos gallos en un palenque. Cristian Nodal. No te contaron mal, no te voy a negar. Cristian Nodal. Probablemente esto dure solo un tiempo. Y Virlán García. ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Virlán García. Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara. Virlán García. Vivir eres tú. Venta de boletos a partir del viernes 22 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en ticketsfm.com. Restaurante Don K, Presidencia Municipal y Taquillas del Palenque. Ofertas que Pisos y Azulejos Chayo te ofrece desde un 5 hasta un 15% de descuento. Pisos porcelánicos desde 183 pesos, piso de madera a solo 166 pesos con el mejor adhesivo de la región, Ademil. Y 10% de descuento en toda nuestra línea Castel. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Agréganos en tu WhatsApp. Paso 1, ve al teléfono y escribe el número 378-104-0848. Paso 2, pon en agregar contacto y en preferencia póngalo en Google Contact. Paso 3, pon aceptar y diríjase al menú. Paso 4, abra su WhatsApp y diríjase a buscarnos. Paso 5, escriba su duda. En TV Cable Tepa estamos para servirle. Y continuamos con más aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora con un tema de seguridad y prevención. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos. En nuestra cápsula anterior estuvimos viendo la seguridad que tenemos que tener o las medidas de seguridad que debemos de tomar cuando vayamos al banco y utilicemos los servicios del cajero o los servicios de caja moviendo cantidades fuertes de dinero. La vez anterior se me pasó comentarles que normalmente las policías municipales prestan un servicio de acompañamiento cuando vamos a mover cantidades de dinero fuertes. Es decir, podemos llamar a nuestra comandancia de policía local y pedir el apoyo de un elemento de una unidad porque vamos a hacer un retiro o un depósito fuerte. Nunca nos van a preguntar qué cantidad de dinero vamos a depositar ni qué cantidad de dinero vamos a sacar del banco. Simplemente van a llegar a nuestra empresa, a nuestra casa, nos van a acompañar al banco o viceversa, nos van a ver en el banco y nos van a acompañar de regreso a nuestra empresa o a nuestra casa. Es muy práctico utilizar este servicio que ofrecen las policías municipales. Si nosotros por cuenta propia vamos a mover las cantidades de dinero, hay que acompañarnos siempre de otra persona. No es conveniente mover cantidades de dinero fuertes yendo solos. Como les comentaba la vez anterior, en ocasiones hay personas que están vigilando los movimientos de los bancos y ellos están al pendiente de quienes retiran cantidades fuertes y lo siguen. Les comentaba que en ocasiones nos ponchan las llantas, utilizan un artefacto como estos, es un tubo cilíndrico de metal acanalado con punta. Al momento de que lo ponen debajo de la llanta, en cuanto giramos nosotros, se pincha y desinfla la llanta. Es cuando estas personas, les comentaba, se aprovechan, se nos emparejan, nos dan la indicación de que la llanta está ponchada y generalmente no pensamos en que nos vayan a robar. Generalmente se baja una persona y nos dice que nos va a ayudar mientras la otra nos roba y en ocasiones es sin que nos demos incluso cuenta. Si venimos del banco o vamos para el banco y alguien nos menciona que tenemos la llanta ponchada, les comenté que no es conveniente pararnos. Es mejor llegar a un lugar donde haya público, de preferencia una estación, una comandancia de policía. No hay que ir a nuestro domicilio porque van a ubicar dónde es nuestro domicilio. Todas estas medidas de seguridad nos van a ayudar a evitar pues, ser víctimas del delito de robo. También hay que tomar medidas en cuanto al delito de fraude. Cuando vayamos al banco a realizar operaciones bancarias que portemos efectivo, si una persona se nos arrima para pedirnos un favor, que le ayudemos a llenar un cheque o que se lo podemos cambiar, o incluso que ellos no se animan a entrar al banco a cambiar dólares, este tipo de situaciones, estas personas generalmente lo que buscan es aprovecharse de nosotros, fraudearnos, cambiarnos, por ejemplo, billetes falsos o distraernos en lo que nos
sacan el dinero de la cartera o nos roban el maletín. ¿Es conveniente no entablar conversaciones con personas extrañas llegando a los bancos, sobre todo, y ya en el interior de ellos? Hay que estar al pendientes en todo momento de nuestro entorno, de las personas que nos puedan estar observando o incluso de las personas que nos puedan estar siguiendo. Si, por ejemplo, vamos al banco a depositar una cantidad considerable de dinero y vemos que una persona nos empieza a seguir, es mejor entrar al banco y, ya estando dentro del banco, avisarle al gerente o al personal que trabaja ahí de la situación de la persona extraña que nos viene siguiendo. Igual, hay que confiar en nuestros instintos. Si algo nos parece sospechoso o que no está bien, es mejor quedarnos dentro de la sucursal, es mejor hablar al 911 o pedir ayuda de las personas que pudieran estar a nuestro alrededor. Bien, en próximas cápsulas estaremos viendo más de estos temas. Con el gusto de saludarlos y recuerden, juntos hagamos seguridad. Hoy en concreto hablaremos de un tema que nos debe preocupar a todos. ¿Sabe usted que en Filipinas se encontraron una ballena muerta que tenía 40 kilos de basura en el estómago? Había plástico, redes y otros objetos que arrojamos al mar y causa problemas ambientales. Lamentablemente, esto ocurre a nivel mundial. La basura se acumula, la basura invade cualquier espacio y sitio donde llegue el ser humano. En las montañas, en los ríos, en los arroyos, en el mar, en medio del mar, debajo del mar, ya se han formado islas de basura. Esto es un problema que no queremos tomar en cuenta. Es un problema que ni autoridades, ni ciudadanos, ni nadie ha tomado para dar una solución. Lamentablemente, hay campañas donde quieren concientizar para evitar tirar basura. Estas no han funcionado. Estas no han dado soluciones para el cuidado del medio ambiente. Durante décadas, la campaña "Pon la basura en tu lugar", "Todos reciclando" y "Todos unidos contra la basura" han servido de nada, de muy poco. Ahorita hay un reto viral donde se invita a la gente a agarrar un sitio lleno de basura y juntar toda la basura que está en ese espacio. Lo deja limpio. Qué bueno que se hace esa tarea. Qué bueno que se está organizando para limpiar la basura. Pero lo malo de todo esto es que como ciudadanos seguimos arrojando y desperdiciando el medio ambiente. La basura cae en cualquier sitio. La basura contamina. La basura mata. Hay retos virales. Qué bueno que se hacen. Pero ojalá que el reto viral más importante que tengamos los ciudadanos sea no tirar basura en lugares no adecuados. El reto viral será reciclar lo que pueda reciclarse. Eso debe ser un reto viral para todos. Pero ante la falta de acciones ciudadanas para evitar el desperdicio y la basura se arroja en cualquier sitio, qué bueno que hay ciudadanos que se juntan y se unen para recoger tiraderos de basura. Pero hay que evitarlo. Hay que ser conscientes que estamos acabando con el planeta, estamos acabando con el lugar donde vivimos. Luego nos quejamos de inundaciones, nos quejamos de que aumenta la temperatura, nos quejamos que todo está sucio, cuando como seres humanos o ciudadanos somos los causantes de este problema. Lamentablemente, no tenemos remedio. Esto es en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. Ganar el pan de cada día en México no es igual que en otras naciones, debido a que en el país se requieren más horas de trabajo para cubrir el costo de la alimentación que en otras economías, resultado de la baja productividad de la mano de obra. En promedio, los mexicanos destinan aproximadamente una quinta parte de su ingreso total a la comida. Sin embargo, la cantidad de horas para obtener este dinero suele ser mucho mayor que en otros países. Esto, dado a conocer mediante el diario El Informador. El costo de alimentar una familia de 4 miembros en México es de 19% de un salario promedio alto, ubicándose en el lugar 62 de un total de 122 países evaluados. México es el país de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que más horas dedica al trabajo. Por lo tanto, el tiempo necesario para cubrir el costo también es de los mayores. Un aspecto importante del equilibrio laboral y personal es el número de horas que una persona trabaja. La evidencia sugiere que un horario laboral largo
puede resultar perjudicial para la salud, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés. Por otra parte, el consumo de alimentos está directamente asociado con el nivel socioeconómico de los hogares. Las familias de bajos ingresos en México destinan alrededor de 45% de su gasto mensual a la compra de alimentos, mientras que quienes tienen mayor poder adquisitivo. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Tania Durán. Ahí está el tema de cuánto se consume, cuánto gasta usted para comprar la comida cada día. Es un tema muy interesante, muy importante, que bueno, le comento. En días recientes, bueno, en una visita que hice en varias semanas a diferentes centros comerciales aquí o tiendas de autoservicio, aumentaron los productos en promedio de 1 a 3 pesos. Eso es el problema que estamos viviendo aquí en el país. Quizás no lo notamos porque sube un peso una lata de atún, por ejemplo, o mayonesa o mermelada, o suben 3 pesos, dice usted, es poco. Pero vaya sumando, si compra 10 productos, si subieron 3 pesos, son 30 pesos, es lo que está pasando en el país. O lo que es lo mismo, tiene que trabajar usted más para poder tener dinero para cubrir necesidades básicas de su hogar. Trabajar más para poder comer. Aunque ya sabemos que es parte de la historia de México, que siempre hay incremento de precios, se baja el salario, ya lo sabemos, pero todo sigue repitiéndose, la historia continúa y bueno, esperemos que algún día podamos tener mayor poder adquisitivo y que se trabaje menos para poder cubrir con los gastos de alimentos. Vamos ahora con el tema de lo que son las fiestas en Mazatitlán. A lo largo de toda la semana, la comunidad de Mazatitlán estará de fiesta, celebrando a San José. La comunidad de Mazatitlán, perteneciente a Tepatitlán, se ubica por la carretera Yahualica entrando por Los Cerritos a 5 minutos. Se encuentra esta ranchería la cual está de fiesta celebrando a su santo patrono, el señor San José de Mazatitlán. Algunas de las actividades que se tendrán a lo largo de las festividades son todos los días rosario a las 7 de la tarde y venta de comida y antojitos mexicanos. A las 8 de la noche, celebraciones eucarísticas por diferentes párrocos de la ciudad. El sábado 23 de marzo, a las 12 del mediodía, misa de primeras comuniones. A las 9 de la noche, grupo norteño Nueva Dinastía de Guadalajara. El domingo 24 de marzo, último día de la fiesta, a las 12 del mediodía bienvenida de cabalgantes y bendición de cascos para todos los motociclistas. A las 12:30 del mediodía, celebración eucarística. A las 2 de la tarde, la voz varonil desde California. A las 4 de la tarde, grupo Hilos de Plata. A las 8 de la noche, misa. A las 9 de la noche, banda Tierra Alteña. Y a las 11 de la noche, quema de pólvora. La señora Socorro hace una invitación. Los estamos invitando y ya iniciamos con las fiestas el domingo 17 de marzo, terminamos el día 24. Nunca es tarde para invitarlos, los esperamos, vengan a conocer Mazatitlán, el templo, hablarles que del Cristo, a conocer ese Cristo que tenemos de Ixmiquilpan, que se venera ahí aquí en su capilla, los esperamos a todos, vamos a tener varias actividades. Y yo creo que con la presencia de ustedes seguimos trabajando, seguimos luchando para terminar este templo. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Ya lo sabes, están en fiestas en Mazatitlán. Esta comunidad está yendo hacia la carretera de Yahualica, pasa usted por los charcos, está la gasolinera, hay una curva, luego sigue una bajada y una pendiente. A mano derecha está la entrada a Los Cerritos, allí. En ese camino le sigue usted y llega a Mazatitlán, que están en fiestas. Hasta el próximo domingo, vaya, aproveche y conozca más aquí de pequeñas comunidades y lugares en la región de Los Altos. Vale la pena siempre conocer estos sitios por la historia que tienen. Se va a sorprender de todo lo que están ofreciendo en Mazatitlán. Vamos también ahora con los censos económicos del INEGI. Ve usted información importante. Los censos económicos se realizan con el objetivo de conocer información estadística básica sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios. En todo el país se estarán realizando estos censos. Evite dar información si la persona que la solicita no está debidamente identificada por parte del INEGI. Mira, nos pueden identificar con nuestro gafet, que aquí viene nuestra foto, nuestro nombre y por atrás viene un número exclusivo para cada censor. Esa es la manera que nos pueden identificar. No cualquier persona puede tener el número de folio que tiene nuestro gafet. El uniforme, nuestro chaleco, nuestra mochila azul
y nuestro equipo de cómputo, porque se están identificando algunas personas con el chaleco y con la mochila, pero no tienen el equipo de cómputo, ni el gafete tiene su número de folio. De esa manera nos pueden identificar. ¿Cuáles son las preguntas que hace el INEGI? ¿Qué cantidad de personas trabajan en el establecimiento? ¿Qué es a lo que se dedican? ¿Qué rango de edades tienen? ¿Qué nivel de estudios tienen? ¿Y cuánto es lo que invierten? ¿Cuánto es lo que ganan? ¿Cuánto fue la ganancia del establecimiento? ¿Si tuvieron algunas problemáticas? ¿Cuáles fueron las problemáticas? ¿Su RFC? Si tienen tarjetas de crédito, qué tipo de crédito tienen, todas esas preguntas vienen en nuestro cuestionario. Regularmente las preguntas, la mayoría son económicas, entonces se les pide de favor que no les digan a las personas cuánto es lo que se gana si no tienen alguna identificación oficial, porque las preguntas sí están muy dadas a saber cuánto es el dinero que lleva el establecimiento, cuánto es lo que ganan, cuánto es lo que pierden, qué cantidad de inventario se mantienen en el establecimiento y qué cantidad se vende al día. Entonces, las personas no deben de entregar la información si el censor no tiene la identificación completa. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Emma Gómez. Así de sencillo, si llega alguien con información o pidiendo información acerca de su negocio, por ejemplo, alguien que diga que va al INEGI, primero que se identifique, como dice esta señorita, con su gafet, con su chaleco, con la mochila azul, y también el gafet tiene un folio y un número telefónico. Usted con ese folio puede marcar al INEGI y le tienen que dar el nombre de la persona que está yendo a pedirle información. Esto para que usted tenga la mejor seguridad que todo va por buen camino y no estará dando información a personas que no la merezcan. Así que ya lo sabe, el INEGI está preguntando y todos los datos que ellos recaban son confidenciales, no se utilizan para nada más. Además, si su negocio está en regla, pues que le pregunten lo que quieran, pero sí tenga cuidado para que no dé información a quien no deba. El INEGI, este organismo público descentralizado, está haciendo las preguntas para poder lograr tener ya un censo económico nacional que valga la pena. Así es que ya lo sabe usted, ya lo tiene usted en cuenta. Vamos ahora a comentarle que hoy el gobernador de Jalisco habló acerca que se encontró en el sector salud 605 millones de pesos de desfalco de la pasada administración. Y bueno, entre las irregularidades que encontraron fue compra y no entrega de equipo de videovigilancia, cámaras, por decir de una manera. Había dobles nombramientos en nómina, o lo que es lo mismo, una persona tenía dos puestos y le pagaban doble. Y así también deudas en muchos temas que se manejan en el sector salud, lo mismo. Encontraron que también no aclararon puntos de auditorías que les hicieron, han hecho dos en la actual administración. Medicamentos caducos, faltaba planeación y rotación del medicamento para que no se echara a perder. Imagínense, de influenza, según dio a conocer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, compraron 118 mil frascos para contra la influenza, tiraron 80 mil, más de la mitad tiraron. Esto es nada más para que vea usted que estaban haciendo, pues quizá a propósito, quizá falta de vigilancia, no se sabe, por eso van a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar todo lo pasado en la anterior administración del Estado de Jalisco para encontrar qué pasó con ese dinero, 605 millones de pesos. Una pequeña cantidad. ¿Quién se quedaría con ella? Esperemos que nadie. Esperemos que haya sido por negligencia y que, bueno, se perdió lo que se perdió. Pero lo cierto es que más de 600 millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Por eso estamos como estamos, por eso estamos mal en salud. Imagínense, 605 millones de pesos si no ha podido terminar el centro de salud de Popotes, que parece que en abril lo abren. Acá, para la ganadera, el centro de salud está olvidado porque tienen una demanda contra la empresa debido a que no metió materiales adecuados. En Arandas no han terminado un centro de salud. En San Miguel Alto, problemas en el hospital regional. Y así le seguimos en todo el estado y encontraremos irregularidades que son fáciles de resarcir con dinero. Pero con 605 millones de pesos, le aseguro que esos problemas no los tuviéramos. Y todavía falta un tema más. Tiene que certificar a los centros de salud. Es otro tema que hay que ver en qué va a parar, porque cualquier centro de salud que no esté certificado puede tener problemas. Pero bueno, eso ya estaremos dando a conocer más adelante esos temas cuando el gobierno del estado, que prometió que la próxima semana los daría a conocer,
para presentar a usted los detalles. Vamos al corte, regresamos con más. Este próximo jueves 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Municipal de Tepatitlán, Jalisco. Ven y celebra con nosotros el 25 aniversario de TV Cable Tepa, con la actuación del cantante más esperado, Saúl el Jaguar. Además, mi banda El Mexicano, Chuyín Barajas, Los Falcons, Nene Torres, Karma Norteño, Grupo Veneno, actuación especial de Gianni Camarena, completamente gratis. Camarena Nario presenta ¡No faltes! Mi bebé tiene una forma especial de darme alegría día a día. Yo lo consiento con las nuevas toallitas Skin Balance de Pacífica, con vitamina E y aceite de almendras, dejando su linda pielecita más suavecita y nutridita. Pacífica, lo mejor contigo. Expo Ganadera Tepa 2019, donde tendremos el mejor ganado, subasta de cerdos, subasta de ovinos, la granjita Tepa, espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande. Soy Salvador Gutiérrez. Te presento la información deportiva en CNT. Ofertas que Pisos y Azulejos Chayo te ofrece desde un 5 hasta un 15% de descuento. Pisos porcelánicos desde 183 pesos, piso de madera a solo 166 pesos con el mejor adhesivo de la región, Ademil. Y 10% de descuento en toda nuestra línea Castel. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Convierte tus momentos especiales en algo inolvidable con Restaurante La Muralla. Inigualable sabor en nuestros platillos, servicio de calidad y hermosas instalaciones. Visítanos en carretera Tepatitlán a San José de Gracia, kilómetro 23, y vive la experiencia de tu vida. Nosotros no apostamos por el camino fácil. Necesitamos tener paciencia. No hay soluciones mágicas. Hacer las cosas bien, como se deben de hacer, lleva tiempo, sacrificio y esfuerzo. Mucho esfuerzo. Este fue nuestro compromiso. Así inicia la refundación. Gobierno de Jalisco. Vamos a hablar ahora acerca del estiaje. La temporada de estiaje se presenta generalmente durante los meses de marzo, abril y mayo, época en la cual los niveles de los ríos y lagunas disminuyen de manera importante, lo cual produce sequía, vientos débiles o ausentes, aumento en las temperaturas y altos índices de radiación solar. En un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, precisó que estas condiciones favorecen la formación de ozono contaminante formado por compuestos orgánicos volátiles y dióxido de nitrógeno, que afecta a la salud de los seres vivos y al medio ambiente. El índice ultravioleta alcanza los niveles más altos durante la primavera y el verano. Es importante proteger la piel utilizando un protector solar acorde a las necesidades particulares. Estos incendios son fuentes potenciales de contaminantes como material particulado, pues se genera la suspensión de polvo de áreas verdes que crean partículas gruesas o de mayor diámetro que, a su vez, se pueden mezclar con otros gases precursores, invitando a los ciudadanos que, en caso de incendios forestales, al percatarse de alguno, se recomienda no intentar apagarlo y reportarlo lo antes posible al 911. Vamos ahora a hablar acerca del tema de remodelación del Templo San Antonio en Tepatitlán.
Como parte de los trabajos de remodelación que se están realizando tanto en la parroquia de San Francisco de Asís, en el Templo de la Virgen de Guadalupe, el Espacio Grato de la Tercera Edad y el Templo de San Antonio, en este último se pintó recientemente todo el interior del templo. Es por ello que ahora se trabaja en su exterior remodelando toda su fachada y la torre. Se está tumbando el enjarre más flojo para colocarle uno más macizo, para así poder remodelar toda su fachada, así como el campanario. San Antonio, gracias también a quienes son devotos de San Antonio, especialmente hay unas personas que me pidieron que también se trabajara arreglando la torre de San Antonio y el costado del templo. Está muy dañado, la mezcla realmente muy dañada, todo el ladrillo protección de la torre en muy mal estado. Procuraremos dejar la torre de San Antonio lo mejor que sea posible después de tantos años que no se le había puesto mano. Con motivo de los trabajos de remodelación se ha cerrado la calle Galeana, por lo cual se están tomando como rutas alternas algunas calles aledañas. Y estos son algunos trabajos que se están realizando en el Templo de San Antonio. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, son temas acerca de la remodelación del templo, este templo muy histórico también en Tepatitlán, que está por uno de los ingresos a la población. Vamos ahora a hablar acerca del impacto de la expropiación petrolera. A 81 años del acto por la defensa del interés público, por el objetivo de reconfortar al país, la expropiación petrolera, encabezada por Lázaro Cárdenas del Río, logró un crecimiento más sostenido, que hasta el día de hoy representa un significado en el desarrollo económico del país. Durante el inicio de la década de los 30, el país reflejaba un crecimiento económico más sostenido, a través del control estratégico de las petroleras extranjeras, manteniendo una sólida relación comercial. En aquellos años, el petróleo simbolizaba una relevante aportación para las finanzas públicas del país. Sin embargo, la colocación externa del petróleo mexicano atravesaba una importante declinación, afectando a las perspectivas del país. A partir del año de 1934, el cardenismo impuso un régimen de nacionalismo económico que planteaba recuperar las expectativas sobre los privados y externos. La debilidad de las economías estadounidense y británica orilló hacia un conflicto entre los trabajadores de las empresas petroleras. Tomando ventaja de la rebeldía petrolera, el 18 de marzo, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, con lo que a través de la indemnización creó la empresa estatal de Petróleos Mexicanos. El decreto, en virtud de utilidad pública, optó por medidas que pretendían alcanzar un eje de desarrollo, con la adquisición de maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, que permitieron mostrar la capacidad petrolera de México. Este acto enfureció a la cúpula empresarial y a diferentes gobiernos, orillando a romper relaciones diplomáticas y comerciales, intentando provocar una crisis monetaria. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el petróleo se convirtió en un apetecido producto que permitió a México conformar su desarrollo en exportación. Sin representar un colapso para la economía, el petróleo fortificó la economía del país a través del consumo interno. Cárdenas reconfortó el dominio público ante el falso argumento de incapacidad económica, una hazaña económica que solidificó el desarrollo hasta nuestros días. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Tania Durán. Pues de San José ve usted algunos datos. El 19 de marzo la iglesia celebra a San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. En el plan reconciliador de Dios, San José tuvo un papel esencial. Dios le recomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser el padre adoptivo del niño Jesús y de ser esposo de la Virgen María. San José, el santo custodio de la Sagrada Familia, es el santo más cercano a Jesús y de la Santísima Virgen María.
Algunos datos que debes saber sobre este santo son: no hay palabras suyas en la Sagrada Escritura. Es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. San José se menciona en Mateo, Lucas, una vez en Juan, y es todo. Él no es mencionado en San Marcos y en el resto del Nuevo Testamento. Su veneración se remonta al menos al siglo IX. Tiene dos celebraciones la solemnidad de San José. Es el 19 de marzo y la fiesta de San José Obrero, el Día Internacional del Trabajo, que es el 1 de mayo. También está incluido en las fiestas de la Sagrada Familia, el 30 de diciembre, y sin duda forma parte de la historia de la Navidad. Tiene múltiples patronazgos. Es patrono de la Iglesia Universal, la Buena Muerte, las familias, los padres, las mujeres embarazadas, viajeros, artesanos, ingenieros y trabajadores. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Lo celebra San José con diferentes actividades en muchos municipios de México. Vamos ahora con el tema de un concierto de órgano. ¿Ve usted dónde va a ser? Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Alberto Martínez, organista de Tepatitlán, quien va a ofrecer un concierto el próximo jueves. Alberto, cuéntanos de este concierto. ¿En dónde se va a realizar? Se realizará un concierto el jueves 21 de marzo a las 8:20 aproximadamente, terminando la misa en el Santuario de Guadalupe. Será en honor de Johann Sebastian Bach, ya que es un natalicio. Él nació el 21 de marzo de 1685. Entonces, pues, el año pasado no se pudo por cuestiones de que entraba la Semana Santa pronto y todo. Entonces, este año decidí hacer un recital en su honor aquí. Participará un alumno mío, se llama Oscar Jiménez Lara. Participará su servidor. Tocaremos alrededor de 8 obras de Bach. La entrada es gratuita. Invito a todo el público, ya que normalmente se le conoce por el día de la entrada de la primavera, pero en el mundo de la música honramos a Johann Sebastian Bach también. Entonces, invito a las personas, no nada más hay eventos de banda, de mariachis, de otro tipo de música. También la música del órgano, ya hace bastante tiempo que no he dado un recital aquí en la ciudad, entonces invito a las personas a asistir, a que chequen algo diferente. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Emma Gómez. Estamos aquí, quiere usted acudir a este concierto. Vamos ahora a hablar acerca de la coronación que hubo en Instituto de Renacimiento Juan Pablo II. Culminó la Semana Cultural 2019 Teodosio Martínez Ramos del Instituto de Renacimiento Juan Pablo II, con la noche de coronación, en la cual se tuvieron diferentes presentaciones artísticas y culturales, tales como la presentación del ballet folclórico de la Casa de la Cultura, Tecpal, y el Grupo Forte, quienes amenizaron el evento. Las 5 candidatas se presentaron y posteriormente demostraron algún talento. Algunas declamaron, otras realizaron bailes coreográficos modernos, y una más ballet clásico. Hubo 2 bandas las cuales se consiguieron por votos, la de Fotogenia, que fue a través de las redes sociales, que ganó Margarita, y la de Simpatía, que fue a través de los votos de las mismas personas que iban entrando al evento. También la ganadora fue Margarita, y la actual Reina Renacimiento 2019, la cual se eligió por el trabajo realizado a lo largo de un mes, fue Fernanda. Por otra parte, los estudiantes de preparatoria se involucraron en la venta de antojitos mexicanos. Durante la velada se le entregó un reconocimiento a Gerardo Navarro, como exalumno destacado del plantel. Con edición de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está la actividad que tuvo en el Instituto de Renacimiento Juan Pablo II. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Esto es CNT Deportes. Hoy arrancamos este espacio informativo con la actividad del fútbol de la tercera división profesional en lo que sucedió el pasado fin de semana. Repasamos lo que sucedió el pasado fin de semana en la jornada 30 del grupo 10 de la Liga TDP y en los resultados, Palmax superó 1-0 a Cafesa, Sayula y Tecos empataron sin goles, Tapatíos venció 2-0 al Tepa, Real Victoria doblegó 2-1 a Chapala, Futcar le ganó 3-0 a los Gallos Viejos, Escuela Chivas doblegó 2-1 a los Leones Negros, Cocula y Tecomán empataron a 1, Aves Blancas supera 3-2 a los Mulos de Oro, Food Center le gana 3-0 al Deportivo Salcido y Gorilas empató a 2 con el Valle del Grullo. Con esto Cafesa se mantiene de líder con 70 puntos, le sigue Gorilas con 66, Tecomán tiene 65, Escuela Chivas con 64,
Food Center tiene 55, Food Car 50, al igual que Tapatíos, y los Leones Negros con 48 unidades. Este fin de semana, la jornada 31, el viernes a las 4 de la tarde, el Tepa recibe la visita de Cocula, y para el domingo, Aves visita al Atlético Tecomán en la actividad de la Liga TDP. Siguiendo con los temas futboleros, ¿qué le parece si ahora le presentamos lo que sucedió el pasado sábado dentro de la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa? Analizamos lo que fue la jornada 17 de la categoría mayor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa y en los resultados del grupo Premier, el Morelos C le ganó 3-2 al Españita B, Adobe superó 3-2 al Tepa B, Rastro y el Tepa A empataron sin goles, Industrial A le ganó 5-2 al Tepa M y el Industrial C venció 2-0 al Obrero Z. Por su parte, en el grupo de ascenso, el Arsenal le ganó 3-0 al Tequila Tepa A, Abasolo B le pegó 1-0 al Magic, Obrero A derrota 1-0 al Tepa C, Miraflores derrota 1-0 al Tepa D, Aztecas y Reforma V empatan a 1, La Cruz Roja empató 1 con SMC, descansaron Morelos A y Jesús María. De esta forma, en el grupo Premier, el Industrial C es el líder con 34 puntos, seguidos del Morelos C que tiene 32 y el Industrial A con 31 puntos. Por su parte, en el grupo de ascenso, al frente marcha el Morelos A con 42 puntos, el Abasolo B tiene 40, Aztecas 30 y Jesús María con 29 puntos. Amigos, con esos temas llegamos al final de la información deportiva. Le agradezco su atención. Le recuerdo que mañana le estaremos presentando más temas, pero por ahora, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Gracias por estos detalles. Vamos, ahora me lo recuerdo, próximo sábado en la tarde, 4 de la tarde, Estadio Tepa Gómez juega Chivas Premier contra Tepatitlán, o Tepatitlán contra Chivas Premier. Y bueno, aquí platicamos Chávez y yo acerca de este tema en la mañana. Va a ser Tepa contra Tepa. Va a ver por qué usted el sábado. Ya más adelante Chivas les dará a conocer esa información. Va a ser Tepa como Tepa y Tepa va vestido de Chivas o algo así. Bueno, Chava le va a explicar. Yo más aquí estando adelantando lo que va a decir Chava en próximos días, pero sí. El próximo sábado juega Chivas vestido de Tepa y el Tepa Premier en la segunda Premier. Es un trabalenguas que luego te vamos a explicar para que usted lo entienda. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Ofertas que Pisos y Azulejos Chayote ofrece desde un 5 hasta un 15% de descuento. Pisos porcelánicos desde 183 pesos, piso de madera a solo 166 pesos con el mejor adhesivo de la región, Ademil. Y 10% de descuento en toda nuestra línea Castel. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Construya seguro y construya para siempre. Acereros GM, el acero de tu vida. Gómez, entérate de lo más relevante en temas de salud, educación y más. Viajes Marisela te ayuda a vivir la mejor experiencia de tu vida. Ven, visítanos y cambia la manera en que viajas. Elige el destino y déjanos sorprenderte. Viaja con nosotros y vive una aventura como ninguna otra. Contáctanos al 378-78-22607 o visítanos en Independencia 146. Hola, soy Tania Durán. Te presento la información más relevante de la región de Los Altos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en tu noticiario CNT. Super Sí Ferretería, tu super ferretería. Gran variedad de artículos, muebles para baño,
Azulejos, pisos para tu hogar. Contamos con las mejores marcas en adhesivos Ademil, calentador solar marca Sunantech, los mejores precios en bombas para pozo profundo, paneles solares y bombeo solar. Ven y comprueba por qué somos la ferretería número uno de la región. Visítanos en Morelos 25 en San Ignacio. Este próximo jueves 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Municipal de Tepatitlán, Jalisco. Ven y celebra con nosotros el 25 aniversario de TV Cable Tepa, con la actuación del cantante más esperado, Saúl el Jaguar. Además, Mi Banda el Mexicano, Chuyín Barajas, Los Falcons, Nene Torres, Karma Norteño, Grupo Veneno, actuación especial de Gianni Camarena, completamente gratis. Camarena Nario presenta ¡No faltes! En Vitrosa te queremos consentir, por eso ponemos los pisos rectificados 60 por 60 desde 182 pesos, baños One Piece a solo 1,445 y pega porcelánico blanco a solo 120. Aprovecha nuestras promociones en línea de baños básica y tradicional. Recuerda que tu hogar refleje tu estilo. Vitrosa, excelencia en pisos. Te mejoramos cualquier presupuesto. Y continuamos con la información. Fíjese usted, el día de ayer falleció uno de los fundadores de Cruz Roja en Tepatitlán, querido Navarro, que fue uno de los que atendieron el primer accidente que cubrió Cruz Roja aquí en Tepatitlán. Falleció el día de ayer. Bueno, es más, un dato extra que tiene usted ahí para que vea de la historia que tiene Cruz Roja aquí en Tepatitlán. Fue uno de los que estaban en la inauguración de esa delegación en Tepatitlán. Hubo un accidente hacia, si no mal no recuerdo, Jalostotitlán, y fue la ambulancia aquí de Tepatitlán a atender el servicio. Querido Navarro falleció, esto de Cruz Roja Tepatitlán. Una persona ya mayor, pero bueno, parte de la historia de Tepatitlán. Descanse en paz. Y bueno, seguimos con la información hablando acerca de Twitter. Coveprix informa, si detectas que en un restaurante, cafetería, bar, hotel u otro espacio público no cuenta con una área exclusiva para fumadores, formaliza tu denuncia. Coveprix informa que no te engañen, ningún suplemento alimenticio cura enfermedades. Consulta a tu médico si requieres tratamiento para algún padecimiento. Cruz Roja Jalisco informa, la distancia de reacción es el tiempo que pasa desde que el conductor percibe una situación en la que debe frenar hasta que pisa el pedal del freno. Ese tiempo depende de sus reflejos, del nivel de alerta, del cansancio, de si ha bebido alcohol y de su velocidad. Fan Español informa, las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del mundo, pero en ellas vive la mitad de la población mundial. La agricultura urbana puede ayudar a los habitantes de las ciudades a lograr dietas más variadas y saludables. Organización Mundial de la Salud informa, ¿sabías que a nivel mundial las tasas de obesidad entre los niños y adolescentes aumentan exponencialmente en los países de ingresos bajos y medianos? ONU Medio Ambiente informa, urge transformar nuestros sistemas de alimentación, energía, residuos. Solo así podremos prosperar sin destruir nuestra salud y nuestro único hogar. ONU Medio Ambiente traza el camino a seguir en su última evaluación mundial. ONU Medio Ambiente informa, las tuberías de permafrost almacenan 50% del carbón orgánico de los suelos. Están afectadas por el cambio climático. El deshielo podría liberar todo ese CO2 y provocar un efecto invernadero, descontrolando en el mundo. Naciones Unidas informa, bioplásticos a partir de semillas de aguacate, turbinas para evitar que el plástico llegue al mar, son solo algunas de las soluciones innovadoras ideadas en América Latina para combatir el cambio climático. ONU Medio Ambiente informa, ¿qué puedes hacer en favor de la circularidad? Usar menos recursos, reparar, reutilizar y reciclar, optar por materias primas limpias y sostenibles. ONU Mujeres México informa, únete al movimiento revolucionario por la igualdad entre hombres y mujeres y rechaza cualquier forma de discriminación. Policía Federal México informa, exceder en tan solo 10 kilómetros el límite de velocidad es un factor determinante en los accidentes viales con víctimas mortales. La responsabilidad vial es compartida, conoce y comparte la información. De acuerdo al Instituto Mexicano de Seguridad Vial, cerca de 17,000 personas mueren al año por accidentes de tránsito.
Salud México informa, disminuir la ingesta de sodio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Menos sal, más salud. Gracias por su atención. Esto fue su noticiero CNT. Hasta pronto.